Parfums. Esa es la marca. Este es otro de los productos que utilizo que es en... Me frisé. Hola, pelocotones, ¿cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. Ustedes me ven aquí el lunes y dirán, esta niña que hace aquí, basta ya mami, te veo miércoles y sábado, también ahora los lunes, va a estar en la misma gracia. Este videito sorpresa que he decidido, ahora todos los carros tienen que pasar por aquí, todos. Realmente este video es sorpresa para todos ustedes, yo sé que no se esperaban que comenzara a subir videos los lunes y va a ser así a partir de ahora, todos los lunes voy a subir un nuevo video. Hace rato quería hacer esto porque a mí me encanta subirles contenido y caballero, yo subo, como saben, miércoles y sábados a las 5 de la tarde. De miércoles a sábado es poquito tiempo porque son solamente 2 días, pero ya después viene domingo, lunes, martes, entonces como que tengo que esperar hasta el miércoles para volver a publicar y... Realmente a mí me encanta cuando yo publico, estar respondiendo sus comentarios, viendo si les gusta el video, cuántas personas lo vieron, todo eso a mí me encanta. Obviamente, por motivos económicos, mientras más yo trabajo, mientras más videos publico, más dinero hago, entonces yo feliz. A ver, no es el centro, realmente no es el centro de todo. Yo hace tiempo hacía tutoriales de maquillaje, cuando empecé, una cosa súper cómica. Dejé de hacerlos. Mi canal ha crecido bastante desde que dejé de hacerlo porque como que comencé a hacer todo tipo de contenido, dejé el maquillaje solamente y me puse a entretenimiento. No quiero descuidar el contenido del canal, pero quiero comenzar a hacer tutoriales. Entonces dije, bien, miércoles y jueves subo mis videos de compras, los videos divertidos, influencer cubano, saben, el otro tipo de contenido del canal. Entonces los lunes los voy a escoger para enseñarlos a ustedes a maquillarse porque me han pedido muchísimo. Entonces los lunes van a ser los días en que voy a publicar videos relacionados con el maquillaje, ya sean tutoriales, reseñas, probando productos, cosas así. Me han pedido muchísimo tutoriales de maquillaje y realmente yo disfruto mucho haciendo ese contenido. Entonces dije, en vez de sacrificar uno de los días de ya contenido normal, lo que tengo que hacer es esforzarme un poco más, agregar un nuevo día, un nuevo video a la semana, ya serían 3 videos semanales, y trabajar en eso. Entonces, no voy a hacerlo todo de un tiro, voy a estar enseñándolos poco a poco. Cada lunes les voy a enseñar un nuevo paso, una nueva rutina, cosas así. Como les dije, voy a tener reseñas, voy a estar probando paletas, probando productos nuevos, enseñándoles a utilizar las brochas, enseñándoles cada paso del maquillaje. Hoy vamos a comenzar con las cejas porque es lo primero que yo me hago y es lo que voy a estar haciendo. A lo mejor no les pongo todos los lunes así seguido los pasos, pero bueno, cada lunes van a aprender un paso nuevo. Es un poco complicado, pero bueno, ustedes van a tener una semana o qué sé yo, todo el tiempo que les dé la gana, para ponerse a practicar en su casa, para conseguir los productos y hacerlos. Pues realmente yo les voy a enseñar todos los productos que tengo, todas las formas que hay de hacer las cejas para que ustedes entiendan y digan, wow, ahora mismo... Voy a estar enseñándoles la mejor, la más popular y la moderna. No moderna de la vacuna, moderna de que es reciente, que es actual, por favor. Que es un poco complicada, pero con práctica, caballero, todo se logra. Yo llevo años en esto, yo no llevo 3 días y me ha costado muchísima práctica aprender a maquillarme. Y bueno, lo primero siempre en tu rutina debe ser el primer, preparar la piel. Esto se lo voy a explicar mejor en el video de la base, que es donde voy a darle una explicación más amplia. Pero bueno, estoy usando este Prep and Set de Dragon Beauty Forever Fantasy Setting Spray, que es súper bueno porque sirve para preparar la piel, para proteger. Si no tienes primer, ahora mismo te puedes echar cualquier crema hidratante. Yo de hecho me he hecho crema porque esta es de Disney. Es una crema hidratante, no tiene nada, básica, tiene un olor muy suave. Me gusta que tenga un olor fuerte porque me gusta sentirme así como un caramelo andante. Pero esto está riquísimo. Esto hace la función de protector, o sea, proteger la piel, llenarte los poros para que el maquillaje no te haga tanto daño. Siempre, aunque no tengas primer, échate crema, aunque sea un poquitico. Para las cejas tengo 4 tipos de productos. El primero que comencé usando fue este de, fíjense que se me rompió y todo, yo lo volví a pegar, como todo cubano que soy, rácata, porque estaba lleno el pomo, mami, y yo no iba a botar eso. Entonces, esta es una pomada, Brow Pomade se llama, de Milani. Y miren, como ven, es en plan el pomo en... Es como el producto en cremita. Hace tiempo no la uso, de hecho se me secó porque esto tiene como 3 años o más. Pero ahí está ella, como si nada, yo la sigo usando. Y hasta ahora todavía estoy vivo, así que eso no tiene nada. Porque dicen ellos que vencimiento 12 meses después de abierto. Por favor. También tengo este lápiz de la marca Wet n Wild, que me encanta. Wet n Wild me gusta muchísimo. A ver, obviamente yo amo las marcas caras y me encantan los productos caros. Pero si solamente dispongo de $20 para comprar algunos productos, prefiero con $20 comprar 4, 5, 6 productos que comprarme un solo producto. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, en momentos en que yo necesito economizar, compro en Wet n Wild porque es una marca
barata. Esto costó, yo creo que 3 o 5 dólares, una cosa así. Y está súper bueno porque es el lápiz. Vean, este es mi tono, que es el Ash Brown, Carmelita Cenizo, una cosa así. Y por este lado tiene el cepillito para peinarlas. Ahora mismo este es mi lápiz favorito, es de la marca Mary Kay y es el lápiz más fino que he encontrado. Sé que hay muchos más finos porque creo que Huda Beauty tiene actualmente el más fino del mercado, pero este me gusta porque es tan delgadito que te puedes hacer los pelitos. Este es el que utilizo para aquí, para hacerme los pelitos, eso es como que el efecto de ceja despeinada. Hay un carro ahí que me tiene mal, pero mal. Ustedes no se imaginan que estoy al salir y meterle un martillazo. Este es otro de los productos que utilizo, que es en... Me frisé. En formato sombra, en polvo. Es un kit para cejas. Miren esto, miren el hang que yo le he dado. Ese es mi tono que yo siempre utilizo. De hecho, es el que más utilizo. Ya está hasta borrado. Ya creo que se llamaba Smash Brow, una cosa así. Se llama My Bold Brow. Se lo voy a poner aquí. Es espectacular, es súper bueno. Lo tengo ahí hasta que yo no le raspe lo último del producto. Eso no se va a ir porque todavía le queda muchísimo. Y cuidado, no empiece a usar el más clarito, porque yo soy fuertísimo. Si no tienes nada de eso y quieres igual comenzar a probar desde ahora, a veces utilizo esta paleta de Morphe, que quiero que vean. Tiene los tonos muy nude, muy carmelitas. Entonces hay veces que utilizo este que ven aquí, que viene siendo como mi tono de las cejas. Puedes utilizar cualquier sombra que se parezca a tu tono del pelo, a tu color de la ceja. Lo importante es que nunca te pongas negro, por favor. Nunca te vas a hacer la ceja con un lápiz negro ni un carmelita demasiado oscuro, que se te note demasiado, como que es wow, muchísimo. Hoy vamos a estar haciendo las cejas de jabón, o bueno, de gel. Se le dice cejas de jabón porque la técnica comenzó con jabón y luego comenzaron a perfeccionarla con gel. El gel que yo utilizo es este de Got To Be Glued. Esa es la marca. Y es un gel extra fuerte. Es el gel más fuerte que yo he probado en mi vida. Y lo que hago es tomar, miren, este pincel vino con la pomada de Milani. Vean, está lleno de gel porque es que es el que siempre utilizo. Y tiene este spoolie, pueden utilizar cualquier brochita. Y este que es súper fino y me gusta porque es muy firme, muy duro. Entonces no se joroba tanto y eso me permite que la ceja me quede más precisa y hacer unos trazos más perfectos. Vamos a tomar el gel un poquito así y lo vas a ir aplicando en la ceja. No, dejamos buscar el espejo porque yo... Entonces, una vez que te lo aplicaste, vas a ir peinando la ceja, como regando bien el producto, que le llegue a todas partes. Ahí. Y vas peinando hacia arriba. Si ves que falta producto, vuelves, echas un poco y ya. El caso es que la ceja tiene que estar completa, embarrada de gel. Ya le eché una segunda capita, voy peinando hacia arriba para que ella se vaya acostumbrando, que ahí es donde ella tiene que ir. Y vamos posicionándola de la forma en que tú quieras. A mí me gusta bien hacia arriba porque yo me las tengo. De hecho, mis cejas, como ven, no tienen el pico así hacia abajo que tienen normalmente las personas. Y es que muchos artistas de maquillaje lo que hacemos es quitarnos la parte del final para poder darnos una ceja más hacia arriba o cambiar la forma para tener más espacio de hacer las sombras. Por eso es que mi ceja es así. Yo me las hago para arriba porque me gusta alzarme el rostro como, ¿sabes?, estirado. Entonces, una vez que ya está bien empapada, ya vas a coger una brocha por detrás y vas a peinar hacia arriba aplastando los pelitos. Vas a tener que estar haciéndolo un ratico, como unos minutos, hasta que se te seque el gel. Si tienes una secadora, te puedes apoyar en ella para que se seque más rápido. Una vez aplastas, vuelves a pasarle con el cepillo a ambas y luego vuelves a aplastar. Vas a estar haciendo ese procedimiento hasta que estén secas ya, que tú la toques y no se mueva del lugar. Aquí ya las tengo casi secas al 100% y vean la diferencia. Se ven mucho más peinadas, como que tengo más cejas. Esto es un look así súper sencillo que utilizan para las fotos en plan modelaje, editorial y todo eso. Que no se ve demasiado maquillado, no es algo muy fuerte. Vas tocando a medida que vas sintiendo hasta que estén secas. Si tienes que empezar por un producto, te recomiendo que empiecen por el lápiz, que es lo más fácil. Pero bueno, yo voy a estar utilizando la sombra. Voy a estar tratando de combinarlos todos para que vean cómo se utilizan cada uno. Voy a estar utilizando esta sombra, que es la que ya he usado a veces y me siento cómodo con ella. A lo mejor la primera vez que usas un tono no te gusta mucho, no sientes que no te queda bien,
pero tienes que ir probando poco a poco los tonos hasta que veas y encuentres el ideal para ti. Lo primero que haces es marcar la parte de abajo. Me gusta empezar por ahí. Y ustedes verán otros videos y le dirán, no, empieza por arriba o empieza rellenando en el medio. Cada cual tiene su rutina y cada cual tiene su forma de hacer las cejas. Yo te recomiendo que lo hagas de la forma más sencilla para ti, donde más cómodo o cómoda te sientas. Y una vez que ya hice lo de abajo, empiezo a hacer hacia arriba algunos como que trazos así en vertical, pero no me salgo de la línea de encima. Y deposito lo que me queda, lo que me va sobrando en la brocha, lo voy poniendo aquí en el medio, o sea, en el centro de la ceja, la parte de adelante. Porque esta parte nunca debe estar muy cargada, siempre debe ir de más oscuro a claro. Por motivos de utilizarlo todo, ahora voy a estar usando este lápiz, el de Wet n Wild, para dar un poco de forma a la ceja. El lápiz no es lo más cómodo en este caso porque como tenemos la ceja peinada, hace un poco de relieve. Y entonces es complicado de usar, no hace las líneas tan finas por el gel y los pelos. Pero vean, ahí súper fácil, me rellené un poquito, una cosa sencilla, súper rápido. Voy a regresar a la sombra, al polvo, para perfeccionar ese borde. Y ahora me estoy centrando en la parte de arriba. Ya saben, primero hacen la línea de abajo, luego la línea de arriba, y van rellenando a medida que van pintando, como me ven haciendo aquí. Y no se preocupen si se salen en algún momento, si le queda la ceja de alguna forma que no le gusta. Con el paso siguiente la van a poder arreglar, la van a dar forma a la ceja y les va a quedar muchísimo mejor. Aquí bien de cerquita me fijo que quede bien recto. A mí me gusta que esta parte de aquí hacia atrás quede como que recto, sin ningún desnivel, sin ningún huequito. Y bueno, y aquí tenemos las cejas terminadas, miren qué linda. Se acabó el video, chao. Mentira, obviamente, falta mucho todavía, no se asusten. Quiero que vean, esta ceja me dio una forma bonita, porque esta es la más fácil que yo tengo para empezar. A raíz de esta ceja comencé a hacerme esta, que es muy complicado para mí. Yo tengo las cejas muy diferentes, entonces esta ceja siempre me cuesta mucho trabajo y tengo que fijarme en esta. Lo dejé así porque el siguiente paso es perfeccionarla. Si ya tú estás contenta con una ceja así, que se te ve natural, bien, todavía faltan dos pasos para tener la ceja súper perfecta, pero si te sientes bien así, la dejas así. Ahora voy a estar tomando este pincel angular, que como ven es así cortadito. Es súper fino y me gusta porque tiene muchísima precisión. Y con esto, ¿qué es lo que hago? Ahora van a ver. Van a coger un poco de corrector. Este que estoy usando es un corrector de alta cobertura. Lo utilizo simplemente para eso, es el único que utilizo para eso. Y de paso le echo un poquito en los ojos. Es de NYX y me encanta. Vamos a estar tomando un poquito y lo van a estar poniendo debajo de la ceja. Esto es muy complicado de hacer, caballero. A mí me costó muchísimo tiempo. De hecho, antes no lo hacía porque siempre me jodía la ceja. Pero ustedes van a ver lo bien que queda la ceja después de esto. Se ve más perfecta. Y realmente vale la pena aprender, emplear el tiempo en hacerlo. Vean, vean qué linda que es. Como ven, lo que estoy haciendo es, primero pongo en la raíz, en el borde de la ceja, y voy deslizando hacia abajo la brocha. Y ya después, con mucha precisión, con mucho cuidado, lo voy estirando hacia el lado para eliminar cualquier pintura que tenga salidita por ahí, para decirlo en términos más comunes. Entonces, la parte de encima es lo más complicado. Hay personas que no lo hacen encima para que se vea despeinado, para que se vea más natural, pero bueno, a mí me gusta solamente hacerlo al final, con muchísimo cuidado, de esta manera. Aunque quede un poquito blanco, de hecho, esa es la idea, darle un poquito de luz ahí. Porque de todas formas eso va cubierto por base alrededor. Y vean qué linda se ve la ceja. Y aquí, como ven, sí tengo la ceja súper salida y la tengo más larga hacia abajo que la otra. Entonces voy a cortar un poco, a limpiar. Y ya desde ahora se ve la diferencia. Vean. Bueno, ahí tenemos las dos cejas ya limpias. Y estoy loco con el olor del Fix Spray que me eché de Dragon Beauty.
Caballero, a mí me gustan las cosas así con olor, que parezcan un perfume, porque me siento nuevo, me siento, no sé, limpio. Explicarte quiero para que equivocarte no vayas. Yo me baño todos los días. ¿Tú me entendiste lo que quise decir con lo de limpio? En serio, cada vez que me lo echo y el olor te dura horas así, es un olor súper rico, como una uva suave así. A mí me encanta, imagínense. Mi tía le manda a mi mamá spray vaginales. Huelen tan rico que yo me los echo encima así en la ropa, porque es que me encanta el olor que tienen. Y como son para una zona fuerte, una zona que debe estar olorosa, son productos buenos, duran bastante. Entonces yo me siento perfumado todo el día, me encanta eso. Es que lo mío son los olores así a los frutales, a los dulces, me encanta. Como ven, ya tenemos las cejas. Esta ceja siempre me queda un poco diferente a esta por la forma que tienen, y es totalmente normal. Tampoco me gusta que queden exactamente iguales, porque las cejas son primas, no son hermanas. Eso es un dicho real, no me lo acabo de inventar. Y bueno, el tercer paso, ya al final, es hacer los pelitos con el lápiz que les dije. Si tienes algunos pelitos ya paraditos, pronúncialos con esto. Si no, te los dibujas, como acabo de hacer ahí. Entonces no me gusta llevarlo tan lejos, porque tampoco la ceja toda despeinada. Y aquí delante hago algunos pelitos para que no se vea tan descuidado. Vean qué lindo se ve, qué diferente la ceja. Aquí se ve como que me falta algo, ¿ven? Y entonces la ceja se ve como peinadita, más arregladita. Esa técnica me encanta. Yo con estos lápices muero. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Comenzamos primero con los pelitos. Si te queda muy fuerte, que es normal, a mí no me gusta que las cejas queden tan fuertes, lo que debes hacer es coger una Beauty Blender y difuminas un poquitico. Ven que disminuyó una cosita de nada, pero se ve mucho mejor y se ve más natural. En ocasiones me hago las cejas antes, o sea, porque yo soy el tipo de persona que me gusta hacerme los ojos antes de la base y todo el rostro para hacérmelo libremente, y si me equivoco, volver a comenzar. Entonces es mejor hacerme las cejas, luego los ojos. Para hacerme los ojos tengo que tener las cejas hechas, porque si no distingo lo que estoy haciendo con el maquillaje. Es que yo me estoy mirando y miren qué cambio. Les voy a hacer unas poses y enseguida regreso. Y como les iba diciendo, en otras ocasiones me las hago luego de la base, pero en estas ocasiones no puedo hacerlas tan perfectas. Es un poco más complicado de hacerlas tan lindas así, tan bonitas, porque tienes que tener cuidado con el producto que tienes en el rostro. Pero no tiene nada de malo, pónganla donde les dé la gana a ustedes. Yo les recomiendo que sea antes del maquillaje, para que puedan ver cómo va quedando y puedan borrar si se equivocaron, puedan empezar de nuevo y ya. Así que nada, hasta aquí el video de hoy, chicos, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido este video paso a paso de cómo hacerse las cejas, este tutorial. Y nada, cada lunes, como les dije, videos nuevos, voy a estar explicándoles cada paso, mi rutina personal, cómo hacerlo bien detallado. Porque hay veces hago una rutina y dura 30 minutos, pero no pude hacérselos bien, no pude paso a paso, detalladamente, explicarles cómo se hace, qué productos tener, qué productos buscar, qué brochas utilizar. Y eso es lo que estoy buscando con esta serie de los videos de los lunes. Así que nada, ya saben, videos nuevos en este canal todos los lunes, miércoles y sábados a las 5 de la tarde. Me encanta cómo se escucha. 3 videos semanales, vamos a ver. Y nada, no olviden seguirme en mis redes sociales, los quiero muchísimo. Y nos vemos el miércoles con un nuevo video. Bye.